estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Tecnológica del Perú. En esta oportunidad hablaremos acerca de la prueba del test de Toulouse. El objetivo de este pequeño video es conocer acerca de cómo se aplica el test de Toulouse. En este video también podrás visualizar acerca de los aspectos generales del test, sus antecedentes históricos, el procedimiento del instrumento, es decir, qué área se evalúa este test, la ficha técnica, los materiales, la ejecución de este test, así como también las puntuaciones, la interpretación de las puntuaciones y las conclusiones. Así que si tú estudias la carrera de psicología y en todo caso tu profesor te manda a que tienes que evaluar aún y usar un instrumento de evaluación y decidiste usar el test de Toulouse y no tienes conocimiento acerca de cómo se ejecuta, este video te servirá. Aspectos generales. El test de Toulouse es una prueba perceptiva que fue creada por Eduardo Toulouse y Pierón en el año 1904 para evaluar la rapidez, persistencia, perceptiva y atención. Este test por lo general se evalúa a los niños, sin embargo, en el test de ediciones del test de Toulouse revisado, basado, como ya lo hemos mencionado, en el test de ediciones, nos menciona que también se puede evaluar a adolescentes a partir de los 17 años y adultos hasta los 31 años. Este test requiere de mucha atención y esfuerzo mental, ya que incluye nada más y nada menos que 1600 figuras gráficas, las cuales estas figuras van a ser explicadas más adelante por mis compañeros. En nuestro país, su valor discriminatorio ha sido satisfactorio. Asimismo, este test es empleado en el mundo de las investigaciones en diversas áreas profesionales. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, el estudio de Santa María, Saletti Fonseca, Moncada y Solano Mora en el año 2017, quienes investigaron acerca del equilibrio, atención y concentración. Este instrumento tiene la ventaja de que puede ser aplicado a sujetos de cualquier nivel cultural, inclusive también a analfabetos, ya que su contenido no es verbal. El test proporciona tres indicadores de la eficacia con la cual se ha realizado la tarea, que sería aciertos, errores y omisiones. Antecedentes históricos. Este test en 1904 fue publicada por primera vez en TEA Ediciones. Esta prueba fue adaptada en España dentro de los trabajos de investigación del Instituto Nacional de Psicología Aplicada y Psicotecnia. La adaptación original fue por Carmen Rosa Tang Labano en Lima, Perú. Este test posee una larga trayectoria en el campo de la investigación y práctica psicológica. Son muy diversas las áreas aplicadas, ya sea la clínica, recursos humanos, neuropsicología, psicología del deporte y educativa. Ficha técnica. Nombre, TP-R, Toulouse, Pierón revisado. Prueba perceptiva y de atención. Autor, E. Toulouse y H. Pierón. Procedencia, TEA Ediciones. Adaptación española, E. Miguela y departamento de I, más D, más I, de TEA Ediciones. Aplicación, individual y colectiva. Ámbito de aplicación, a partir de los 17 años. Duración, 10 minutos. Finalidad, evaluación de las actividades perceptivas y atencionales. Baremación, baremo general de adultos en percentiles y eniáticos. Material, manual, ejemplar y plantilla de corrección. Test de atención, Toulouse, Pierón. Permite evaluar de forma conjunta dos dimensiones aptitudinales que posteriormente han sido definidas por separado, la percepción y la atención. En concreto, puede apreciarse la aptitud o capacidad para concentrarse en tareas cuya principal característica es la monotonía, junto a la rapidez perceptiva y la atención sostenida. Es decir, puede evaluar la resistencia a la fatiga, la rapidez, persistencia perceptiva y la concentración. La atención es un proceso cognitivo formado por distintos componentes. Es una función compleja y no unitaria que está compuesta de diferentes mecanismos. Estos trabajan de manera coordinada y tienen la función de seleccionar del entorno los estímulos relevantes para llevar a cabo una acción y alcanzar unos objetivos. Además, se trata de uno de los procesos cognitivos más importantes en el que se asienta el resto de los procesos superiores. En pocas palabras, la atención y la capacidad de concentración no son elementos de inteligencia, sino condiciones previas indispensables,
De esta forma, la atención se constituye como un aspecto relevante y fundamental para la adquisición y de las experiencias y aprendizajes, el reconocimiento de las nuevas situaciones y la resolución de problemas. La atención podría definirse como la habilidad mental de generar y mantener un estado de activación que permite un adecuado procesamiento de la información. En concreto, la atención engloba un conjunto de mecanismos que permite a las personas identificar los estímulos relevantes del entorno, seleccionarlos y procesarlos en mayor profundidad y mantener la atención en ellos durante largos periodos de tiempo. Siguiendo el modelo de atención de Salzberg y Mather, cuando se habla de la falta de atención en general, es conveniente diferenciar tres fenómenos distintos. Falta de atención selectiva o de capacidad para concentrar la atención en un estímulo determinado y inhibiendo la atención de otros estímulos no relevantes. Falta de atención dividida o una correcta distribución de los recursos atencionales entre diferentes tareas. Falta de atención sostenida de perseverancia para concentrar la atención en un solo aspecto durante un tiempo prolongado. Algunos fallos en estos componentes de la atención pueden ser pasajeros, otros tipos de emocional o ansioso, otros pueden ser debidos a una mera deficiencia actitudinal. La variable, reconocida como velocidad perceptiva, define aquellas tareas en las que el evaluado tiene que encontrar rápidamente una configuración preestablecida en un conjunto de material distractivo e incluye en su resolución la comparación de pares de elementos con unas reglas o normas muy sencillas. Los materiales son los siguientes: el manual, el cual consta de normas de aplicación, interpretaciones y correcciones, como por ejemplo la fundamentación teórica y estadística. El ejemplar, el cual consta de estímulos gráficos donde el paciente debe marcar cada una de sus respuestas. La plantilla, la cual sirve para llevar a cabo la corrección manual. Asimismo, tenemos en cuenta algunos materiales adicionales, como por ejemplo el cronómetro, el cual nos va a ayudar para medir el tiempo de la evaluación. También contamos con lápices y borrador, el cual se le va a brindar al evaluado para que pueda resolver mejor cada uno de la evaluación. El test de Toulouse consta con una matriz de 1600 ítems, las cuales están distribuidas por 40 columnas y 40 filas. Dentro de este test podemos encontrar en la parte superior a dos figuras modelo, las cuales son unos cuadros que tienen unas líneas o guiones en las cuales se pueden encontrar en cualquier arista o en cualquier esquina. Estos ejemplos sirven para que la persona encuestada o la persona evaluada pueda identificarlas o encontrarlas de manera que tienen que ser idénticas al ejemplo. Este test también se puede evaluar de manera individual como grupal, pero nosotros nos enfocaremos en explicar cómo se evalúa de manera individual, la cual no es muy diferente a la manera que se evalúa de manera grupal. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta algunos puntos. Antes de poder aplicar el test, debemos estar pendiente que no falte ningún utensilio para la realización del test, como lo son los lapiceros y las hojas de los test, a la vez que debemos motivar a la persona a quien se le aplicará el test. El primer paso para realizar el test es otorgarle la hoja volteada de manera que la persona solo pueda visualizar la parte posterior del test, a la vez que debemos exclamarle: no des vuelta la hoja que se te ha dado hasta que yo te lo solicite. Rellena tus datos que se piden en la parte superior de la hoja, nombres, apellidos, edad, etc. Se les brindará ayuda si es necesario y una vez que él o las personas culminen este paso, procedemos a dar las instrucciones sobre cómo resolverán el test. Se le otorgará el permiso de voltear la hoja visualizando el test, seguido que esto se le dirá a la persona. Fíjese en estos cuadros, se les señala en un círculo rojo y azul, o dependiendo. Estos cuadros son los modelos que usted deberá respetar. Ahí en el ejercicio hay algunos cuadritos que son idénticos a estos, también se les señala como un ejemplo. Otros no, ya que no tienen la raya en la misma dirección o posición que en las del ejemplo. Usted deberá tachar lo más rápido posible los cuadrados similares a los del ejemplo, o sea, los que tengan en la raya en la misma dirección como en ambos ejemplos. Se le vuelve a dar las instrucciones en caso sea necesario, y una vez culminada esta explicación, se le coloca un cronómetro por 10 minutos. Y una vez culminado este tiempo, se le tiene que exclamar: atención, basta, suelte el lapicero. El material es recogido y queda finalizada la intervención con la persona. Las puntuaciones. La principal puntuación del test de Toulouse es el índice global de atención y percepción, que tiene como siglas IGAP, o también llamado puntuación directa, que tiene como siglas PD. Se trata de la puntuación que se ha obtenido tradicionalmente en la prueba y que constituye una medida de la capacidad perspectiva y atencional de los evaluados.
Este se calcula de la siguiente forma, que sería IGAP igual a A, que es de aciertos menos la suma de E, de errores, más O, de omisiones. En la valoración cuantitativa, el número de cuadrados bien tachados debe ser superior a 100. Asimismo, el número de las fallas, que serían las omisiones más los errores, no debe sobrepasar el 10% de los aciertos. Además, los errores no deben sobrepasar las 2/5 partes de las omisiones. En base a lo mencionado anteriormente, si el evaluado no presenta ningún error en las valoraciones cuantitativas, es decir, que tiene una atención muy buena. Si falla en el primer punto, quiere decir que presenta inhibición anímica que puede indicar un estado de ansiedad generalizada. Y si falla en el segundo punto, puede indicar que tiene una falta de concentración. Un alto índice global de atención y percepción, dependiendo del baremo que se utilice, puede indicar la capacidad del rápido proceso de detalles de estímulos visuales y precisión en los juicios atencionales, además de mostrar capacidad de resistencia a la fatiga de tareas que pueden ser largas y monótonas. El nivel de concentración se obtiene al dividir la resta de los aciertos y errores en la suma de los aciertos y omisiones. Como podemos ver acá, es A menos E dividido en la suma de A más O. Además, en este test de Toulouse se ha incluido una nueva puntuación, la cual es el índice de control de la impulsividad, que tiene como siglas EASY, lo que indica que si la persona evaluada ha respondido a los ítems de la prueba de Toulouse, del test de Toulouse, con un patrón de conducta impulsiva, no necesariamente significa que se pueda generalizar al comportamiento en otras situaciones de la persona evaluada. Las puntuaciones complementarias nos permiten poder verificar el rendimiento de la prueba, es decir, si ha sido respondida de manera no impulsiva. Se calcula mediante la siguiente fórmula, la cual se obtiene al dividir la resta entre los aciertos y los errores, dividido en el total de las respuestas y multiplicado por 100. Se obtiene el puntaje en formato de porcentaje. Podemos observar que AE es de aciertos y errores, R que es de respuestas, y además se incluyen otras puntuaciones en el test de Toulouse, como la A que es de los aciertos, que nos indica que es el número de ítems marcados por el evaluado que eran iguales a los modelos brindados. Tenemos E de errores, que nos indica el número de ítems marcados por el evaluado que no eran iguales a los modelos brindados. También tenemos O de omisiones, el cual nos indica que es el número de ítems correctos que el evaluado no ha marcado hasta su última respuesta dada. Asimismo, se tiene por objetivo que se pueda analizar detalladamente cada respuesta del evaluado. En general, la interpretación de las puntuaciones complementarias solo sería relevante si el IGAP es bajo. Entonces, si la puntuación es baja, puede deberse a una baja capacidad perspectiva o a un exceso de seguridad en la respuesta, a una ejecución impulsiva o a un elevado nivel de descuido de parte del evaluado al momento de resolver las actividades. Una vez que el evaluado haya terminado de marcar o tachar los cuadraditos iguales al ejemplo durante 10 minutos, el evaluador tiene que empezar a contar cuántos aciertos, errores y omisiones ha hecho en cada fila. Es decir, al lado de la hoja, en un costadito a la mano derecha, tiene que ubicar 3 columnas, las cuales consta de A, E y O. Y tiene que empezar a contar cuánto ha obtenido en cada columna. Una vez que tenga todo lo solicitado por fila, se suma por columna y posteriormente se realiza la fórmula. Interpretación de las puntuaciones. Una vez determinadas las características del sujeto cuyos resultados se van a interpretar, la puntuación directa se transformará en el correspondiente sentil o eñatipo consultado. En las tablas llevaremos el grupo normativo más adecuado. En cada tabla, las puntuaciones directas en el Toulouse vieron aparecen en la parte central de la misma. En la primera columna de la izquierda se presentan los sentiles y en la última de la derecha los eñatipos. La puntuación sentil indica el tanto por ciento del grupo normativo al que un sujeto es superior en el rasgo apreciado por la prueba. La columna de eñatipos constituye simplemente una escala típica normalizada, establecida a partir de la escala de sentiles, que va de 1 a 9. Su denominación se debe a que comprende 9 eñatipos. Unidades típicas.
Es la misma escala que en los países de habla inglesa. Se llama por las mismas razones STANIMES, abreviatura de Standard NIME. Desarrollando aún más el ejemplo del apartado 3, corrección y puntuación, el auxiliar administrativo que obtuvo la puntuación directa de 204 comparado con los auxiliares administrativos NP-5 de la tabla 2 obtendrá un centil 10 y un en el tipo 4. Cuando una puntuación directa no aparezca expresamente indicada en el baremo, deberá hacerse una interpelación, asignándole un centil comprendido entre los correspondientes a los valores inmediatamente superior e inferior registrados en la tabla. Las columnas de baremos no presentan todos los centiles. Se ha considerado que una mayor especificación en los mismos daría la impresión de una exactitud que los errores de medida psicométrica no garantizan. Para interpretar los centiles o eneatipos, se tendrá en cuenta que los valores más altos indican una mayor dotación en aptitud o aptitudes evaluadas. En conclusión, podemos rescatar de todo el video que hemos venido explicando que este test es de suma importancia ya que nos permite evaluar lo atencional y lo perceccional. Además, es un test que puede ser usado como elemento de ayuda en el diagnóstico de trastornos de la atención y de la percepción, a la vez que también puede ser usado para poder apreciar los progresos obtenidos en una terapia. Muchas gracias, espero que este video les sirva para aplicar el test de Toulouse.